Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas hasta este momento a nivel nacional e internacional. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis y noticias económicas. ¿Qué tal? Muy bien, contento de estar aquí contigo, Edmundo. Quiero decirte algo, Edmundo. Hay mucha noticia importante. Mucha noticia importante. Importante, pero te quiero decir algo antes de empezar, porque la gente está muy tensa con esto que se está pasando en República Dominicana. Aparte de la tensión del COVID, ahora apareció esto de la Operación Pulpo y de verdad tiene a la gente tensa. Entonces yo te digo, una de las cosas que más incomoda, desquicia a un calvo, es que otro calvo le quiera tomar el pelo de manera descabellada como nos lo hicieron a nosotros. ¿Eh? ¿Y quién fue eso? A un amigo nuestro, que lo queremos mucho. ¿Tú no recuerdas? No. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero tú te acuerdas. Ah, sí, sí, es cierto. Entonces... el señor Diplán. Nelson Guzmán Diplán, un tremendo maestro. No, no, pero Diplán parece que pensó como que... ¿Qué no, pasó? No, a ti te lo puede tomar el pelo porque tú no eres calvo, pero a mí es difícil, líder, que me lo pueda agarrar. Entonces, de manera descabellada. No, no, no. ¿Eh? Sí. Eso no se hace. Y sin él tener cabello, sí, no. Tremenda información. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hampton, consideró que la crisis generada por el COVID-19 impondrá una nueva arquitectura económica y afirmó que algunos sectores productivos lamentablemente desaparecerán, otros se reestructurarán con un nuevo perfil y otros nuevos surgirán. El economista e investigador disertó con la ponencia la importancia de la planificación como herramienta para el cambio en el desarrollo de la gente. En el acto de lanzamiento del Proceso Nacional de Planificación Coordinada y Articulada entre los diferentes actores de la sociedad dominicana en el Palacio Nacional, con la participación de ministros, viceministros y directores y directoras de planificación. Seara Hampton consideró que la falta de planificación es una de las causas que explican el retraso en la calidad de vida de la población frente al crecimiento económico como el de República Dominicana. Desgraciadamente, el desorden en la administración pública se convirtió en una forma de gobernanza para garantizar la gobernabilidad. Esa forma de gobernanza hay que revertirla. Y un medio para ese propósito es la planificación activa de la actividad pública, expresó Seara Hampton. El diputado Pedro Botello y el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, advirtieron al gobierno sobre el peligro que representa para la paz social la eliminación del Fondo de Asistencia de Solidaridad al Empleado, FASE, Quédate en Casa y PATI. Entendemos que es un error cortar anticipadamente y de golpe los programas de asistencia social durante COVID, FASE, PATI, Quédate en Casa, porque eso puede implicar una nueva caída a la economía, desempleo generalizado, quiebra de empresa, y eso es lo que quisiéramos evitar. Haber eliminado todas estas asistencias sociales que en definitiva están ayudando a unos pocos, entonces la gente va a salir a la calle a reclamar. Y es el propio gobierno quien luego pues va a obtemperar sin tener que pedírselo. La población en este momento está pasando situaciones de miseria, mucha miseria. Con la llegada de diciembre aumenta la preocupación de miles de empleados suspendidos por efectos de la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, tras el anuncio del gobierno informando que este es el último mes que los ciudadanos sin empleo recibirán las ayudas sociales. Seguimos en Market, Economía y Negocios. Bueno, Edmundo, mira, ese tema de la eliminación de esos proyectos sociales que fueron generados fruto de la pandemia del COVID-19 que paralizó muchísimos sectores económicos y la mayoría de los economistas de República Dominicana, tanto del anterior gobierno como de este gobierno y economistas independientes como nuestro amigo Antonio Siriaco, han dicho que esos proyectos no se pueden eliminar. El gobierno ha dicho que no lo va a eliminar, pero sin embargo, en el presupuesto para el año próximo, ahí aparece eso. Por eso la protesta... ¿No aparece? Sí, aparece que lo eliminaron. Ok. Entonces, por eso Botello y muchísima gente de la sociedad han empezado a protestar. Tú mismo
ha sido un ponderado, un abanderado, un defensor de que lo que le conviene a República Dominicana en esta crisis económica es aumentar el gasto. Además, independientemente de que eso va a afectar a muchísimas empresas que se mantienen todavía vivas gracias a ese flujo de efectivo que generan todas esas personas que están en esos proyectos. Aparte de eso, una de las cosas más negativas que le puede llegar al gobierno de Luis Abinader empezando el año son las protestas, señores. ¿Cómo va a ser que todas esas personas que se están beneficiando, si usted le elimina el único ingreso que pueden tener en medio de una pandemia que la gente no puede salir, la gente no se va a quedar en la casa? Porque dice una máxima que para el que está vivo lo principal es seguir vivo. Si usted le dice que se quede en su casa a morirse, eso es imposible. Y nosotros aquí en este espacio hemos recomendado que por lo menos esos proyectos se prolonguen febrero, marzo, que ya pensamos que en ese tiempo, tal vez como se pagaron 10 millones de vacunas, tal vez ha llegado a República Dominicana y ya eso puede ir, que se vaya eliminando lo que es el toque de queda y toda esta paralización para que la economía se pueda seguir dinamizando. Pero si no se hace y se mantiene eso en el presupuesto de que van a sacar esos proyectos, creo, Edmundo, que lo que le augura al gobierno en el año que viene no va a ser nada halagüeño. Dice un axioma que si la economía va bien, la política va bien. Pero si la economía va mal, la política va mal. Entonces yo no creo que después de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno para mantener la economía galopando, para reactivarla, sea una buena decisión eliminar esos programas. Yo quiero pensar que es que hay un plan de eliminar estos programas para poner otros con otros nombres, para que se vea como una decisión, una iniciativa del nuevo gobierno del PRM y que no es del PLD. Yo quiero darle ese matiz político, pero quiero pensar que desde el punto de vista de aplicación de políticas públicas para proteger a la sociedad, a la persona desamparada, a la persona vulnerable, a la persona desempleada, y de manera particular para evitar que la eliminación de esos programas implique el cierre de empresas y más desempleo, yo quiero pensar que sencillamente es que hay un plan B de iniciar nuevos programas novedosos con otros nombres y que sean de creación PRMista. Yo quiero pensar que es eso, porque definitivamente lo que viene por ahí... Mire, déjeme decirle una cosa. Lo único que unifica a una sociedad para enfrentar de manera decidida a un gobierno es la economía. Y muy particular es el hambre. Y yo quiero poner un ejemplo que todos conocemos, y fue el ejemplo de Bill Clinton en Estados Unidos, un escándalo que cualquier presidente hubiese tenido que renunciar. Sin embargo, cuando entrevistaban a la gente en Estados Unidos y le preguntaban, ¿qué usted cree de ese escándalo de Bill Clinton con la Lewinsky? La gente decía, a mí no me importa eso, su vida privada, yo estoy bien económicamente, porque tú sabes, mundo, que uno de los mejores gobiernos en términos económicos fue el de Bill Clinton. Entonces, cuando la gente está bien, como dijo Edmundo, económicamente, el país va bien. Ahora, cuando la gente está mal en términos económicos, a la gente no le importa nada, la gente se ciega. Entonces, nosotros queremos que este gobierno pueda ser exitoso, y una de las formas de ser exitoso, que se prolongue en estos proyectos por lo menos hasta el mes de marzo. Mira, ciertamente ahí parece que hay fallos estructurales en el presupuesto, empezando porque ellos están vaticinando que van a recibir unos ingresos que a mí me parece que no va a ser así. Están vaticinando un crecimiento económico de un 5, un 6%, lo que augura el gobernador del Banco Central incluso, pero la actitud siempre del gobernador del Banco Central es mandar mensajes positivos. Ahora, cuando tú te vas a la realidad, ¿qué posibilidad hay, digo yo, de que el turismo se reactive a corto y mediano plazo? A corto y mediano plazo, y que tenga el dinamismo que tenía a principios del 2019 o a finales del 2018.
Yo creo que no. Claro. Por algo muy sencillo. Mira, nosotros no dependemos de una decisión interna. Son variables exógenas. Es que el extranjero decida venir a la República Dominicana. Recuerda que el desempleo ha disminuido, el empleo, o como el desempleo se ha incrementado, o el empleo ha disminuido de las dos maneras. El caso es que ha aumentado el nivel de desempleo a nivel mundial. Entonces, una persona que no está trabajando no va a venir a trabajar. El empleo, porque empiezan a vacunar, ipso facto no se va a recuperar. Pero una persona que estaba sin trabajo o que le habían mermado sus ingresos, empieza a trabajar, no va a pensar inmediatamente en salir a pasear. Y además, aunque se inicie la vacunación, siempre va a haber una especie de espera, de temor, de cierto nivel de pánico para ver cuál es el resultado de la aplicación de la vacuna. En eso se van 6-7 meses. Pero aparte de eso, por la misma situación que acabamos de explicar, también la inversión extranjera directa, uno no puede asegurar que va a ser tan dinámica como lo fue en el 2018 o en el 2019. Este año hubo una merma de la inversión extranjera directa. Y así cuando tú cohesionas una serie de factores, especialmente los exógenos, te das cuenta que no vamos a tener ese apoyo que viene siempre del exterior para tú pronosticar que vas a tener un crecimiento de un 5 o un 6%. En consecuencia, de la única manera que nosotros vamos a poder mantener este barco caminando es con, y especialmente con el sacrificio del gobierno con el tema del gasto público. Aunque eso implique un incremento del déficit fiscal, que yo estoy casi seguro que así será. Quiero hacer un pequeño aporte con relación a eso que tú dices de las medidas exógenas, de los factores exógenas, que es decir, externos, que no tienen que ver con República Dominicana. En el caso del turismo, por ejemplo, si yo voy a hacer turismo, tú vas a hacer turismo en el mundo, y ya la vacuna existe, ¿qué yo diría? Yo voy para República Dominicana, déjame ver cómo está el control del COVID en República Dominicana, cómo está la vacuna, cómo está esto, a cualquier destino que yo vaya a ir, yo averiguaría si a donde yo voy ya tienen el control. ¿Y qué pasa? Que a pesar de que el gobierno de Luis Abinader ha dado un adelanto a los países que van a tener la vacuna, señores, va a llegar primero a los países ricos, olvídense de eso. Decía Carlos Marx que las clases no se suicidan. No es verdad que aquí, aunque lo hayamos pagado por adelantado, va a llegar primero aquí que a Suiza, Suecia, Dinamarca, todos esos países de Europa. Eso no es verdad. Y como dice Edmundo, yo me pongo la vacuna, ¿verdad? Pero yo tengo que esperar 7 u 8 meses para ver si de verdad yo estoy inmunizado, si de verdad eso es efectivo. Entonces la recuperación de la economía de República Dominicana en términos del turismo no puede ser tan expresa como uno lo quiere y lo sueña. 177 mil millones de pesos dinamizarán la economía y mejorarán las condiciones y la calidad de vida de los atomayorenses, ceibanos y romanenses, con la ejecución de 42 obras que fueron adjudicadas mediante el primer sorteo que celebró en el municipio de Atomayor el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. De dar participación a los profesionales de la ingeniería, de darle la oportunidad de que puedan accesar a una obra sin necesidad de tener que hacerse por las gestiones o por diligencias personales, sino que quienes se inscriban en este tipo de proceso tienen toda la oportunidad de participar. Las 42 obras por un monto superior a los 177 millones de pesos favorecieron a igual número de ingenieros y arquitectos de diferentes localidades que participaron del evento que se realizó a través de la Comisión de Compras y Contrataciones que dirige la doctora Karina Sedano de Obras Públicas.
El gobierno dominicano transfirió este miércoles 50 proyectos en construcción que correspondían a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, OISOE, por un monto superior a los 3 mil millones de pesos. La transferencia se hace en virtud de la eliminación de la OISOE que había anunciado el presidente Luis Abinader. El Ministerio de Obras Públicas asumió este miércoles los contratos vigentes en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, vinculados a la construcción de carreteras y otras infraestructuras. El propósito fundamental es que estas obras se concluyan, porque en definitiva son trabajos que van a resolver problemas de la comunidad. En el camino veremos las circunstancias y las condiciones en que se hayan desarrollado. OISOE tiene en el presupuesto nacional una partida para concluir esas obras y así será pasada ese presupuesto por las respectivas instituciones al Ministerio de Obra Pública. Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, se aseguró que se evaluará el estatus de los empleados de la institución para proceder conforme a la ley. No puedo ni debo adelantar ningún juicio porque apenas estamos recibiéndola en este momento, donde felizmente se cierra un capítulo de la desinstitucionalización del país, afortunadamente reencauzando la institucionalidad, porque fue un órgano que no debió haber existido. Muchos de ellos se van a quedar en otras instituciones, otros que por su condición entonces serán desvinculados, pero siempre respetando el debido proceso de su derecho. Con el inicio de este proceso, la OISOE se convierte en la primera institución del Estado en la cual se trabaja para su erradicación tras el arribo al poder de Luis Abinader. Otras instituciones en la lista para su eliminación son el Consejo Estatal del Azúcar, el Despacho de la Primera Dama y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper. Mira, la primera información que tratamos sobre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el ministro Seara Hatton decía que sin planificación no puede haber desarrollo, no puede haber un crecimiento sostenido, no puede crearse un ambiente de bienestar, es todo lo contrario. Eso implica un atraso, un dispendio, un gasto de mala calidad que trae como consecuencia malos resultados. De alguna manera eso es lo que ha pasado en la República Dominicana. La OISOE, o OISOE de alguna manera, es eso. Una institución que incluso por los escándalos que han surgido ahora de corrupción, evidentemente que no era parte de un programa de planificación donde se eficientizaba el gasto en toda su magnitud. Había un dispendio, posiblemente con frecuencia no habían inversiones controlando, manejando, defendiendo cada chelito y se hacían compras inadecuadas y bueno, y todo lo que implica la corrupción. Por eso hay que saludar el hecho de que ya se inició el proceso de desaparición de la OISOE, en la cual varias de las obras importantes que estaba controlando esta dirección van a pasar a obras públicas como debió de ser siempre. Porque la OISOE es la oficina de supervisión, no una oficina de construcción. Entonces, desde el punto de vista institucional, lo que debió de pasar todo el tiempo fue que Obras Públicas construyera y la OISOE supervisara. Precisamente que la OISOE pasara a defender los chelitos del Estado, verificando que ninguno de los proyectos que llevaba a cabo Obras Públicas, que lo hace con frecuencia con el sector privado, hubiese la intención de
sobrevaluar, de mal manejar los recursos, de hacer mal las obras, etcétera, etcétera. Supervisar para que desde el punto de vista de la infraestructura y desde el punto de vista financiero se esté protegiendo al Estado Dominicano, no lo contrario, lo que estaba pasando. Así es, un pequeño aporte, Edmundo. Tú dices que la planificación, como lo decía el ministro, es la esencia del desarrollo. La OISO es la antítesis, es la esencia de la improvisación en todo. Además, esa institución nunca debió existir, la creó Joaquín Balaguer precisamente para desde el Palacio Nacional manejar recursos que siempre se han mantenido de escándalo en escándalo. De verdad que yo me adhiero a esa opinión tuya y de la mayoría de la sociedad dominicana de la desaparición de la OISO. Cuando hubo el escándalo del arquitecto que se suicidó fruto de que no le pagaban su dinero y que lo estafaron, hace tiempo que el gobierno anterior debió hacer eso, pero no lo hicieron, porque naturalmente uno de los principales objetivos del que llega al poder es, señores, hacerse rico. Y mira, qué bueno que se inició con la OISOE, pero están pendientes la eliminación de varias instituciones, y yo pienso que todavía faltan unas cuantas que hay que eliminar para que el Estado sea realmente eficiente, para que dé servicios de calidad, para que sea, como propuso el presidente, un Estado de burocracia cero, de cero, de que deje de ser un escollo el desarrollo y a la consecución de los negocios, porque eso es lo que es, un aparato burocrático caro y corrupto, que necesita coimas, que necesita que le paguen su peaje para que las iniciativas importantes se lleven a cabo. Eso tiene que desaparecer en la República Dominicana. Alineado con la política gubernamental de garantizar la seguridad alimentaria e impulsar el sector agropecuario, el Laboratorio de Micropropagación de Plantas In Vitro, BioVega, del Ministerio de Agricultura, produce cada mes unos 200.000 plántulas de alta calidad genética destinadas para suplir con material de siembra a miles de pequeños y medianos productores de todo el país. El director general de BioVega, Carlos Viloria, explicó que con los recursos y el apoyo logístico dispuesto por el ministro de la entidad agropecuaria, Limber Cruz, el centro de investigación trabaja en la búsqueda de soluciones para que los productores y agricultores del país reciban de manera gratuita plántulas y musáceas reproducidas allí. BioVega es un centro de producción de plantas de manera in vitro, propiedad del Estado Dominicano, es el único que tiene el Estado Dominicano en la República Dominicana. Entonces, de aquí, pues, dirigimos todo el proceso de producción de plantas in vitro, sobre todo en musácea, que somos los pioneros en la producción de plantas FIA 20, que es nuestro mayor rubro con el que más eficiente nosotros pues, producimos plantas a nivel nacional. A la llegada del Limber, desde el 2015 aquí hay de 4 naves invernaderas, solo estaba funcionando una. Con los recursos y el apoyo que el Limber Cruz como ministro nos ha dado, ya ustedes van a dar cuenta que hay 2 naves funcionando, esta en la que estamos y la que sigue a mi derecha, o sea, de forma tal que teníamos anteriormente capacidad aquí funcionando de apenas 200.000 plantas. Hoy tenemos aquí 400.000 plantas ya en invernadero. Invernadero, producto del apoyo económico y logístico que el INVE nos ha dado. Este espacio ubicado en la comunidad Pontón de La Vega realiza mediante biotecnología de criogénesis y de organogénesis la producción de diferentes variedades como ajo, plátano, banano, ñame, fresas, café, yautía, entre otras especies de interés agrícola. Actualmente tiene un inventario de más de 400.000 plántulas de diversos rubros agrícolas. Hora de incrementar el acervo económico con el Diccionario Económico e Indiana Ortega.
La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general. Es decir, permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo. La misma se subdivide en tres partes: las cuentas corrientes, las cuentas de capital y la cuenta financiera. La cuenta corriente registra las transacciones de bienes, servicios e inversiones y transferencias entre locales y extranjeros. La cuenta de capital incluye la transferencia de capital desde y hacia el país, y la cuenta financiera registra las operaciones de carácter financiero, las cuales son principalmente la contrapartida de las transacciones de las cuentas corrientes y de capital. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.